El presidente al-Assad afirma a Rybakov que las posturas rusas que apoyan a Siria impulsan la esperanza de trazar nuevo mapa del equilibrio mundial. El canciller Sergei Lavrov. Rusia entregará al Consejo de Seguridad las pruebas presentadas por Siria sobre el uso de las armas químicas por parte de la oposición armada siria. El ejército árabe sirio elimina a varios terroristas del Frente al-Nusra y destruye sus armas y municiones. Desde Damasco les envío mis saludos y sean bienvenidos a nuestro boletín informativo del canal sirio satelital. El presidente Bashar al-Assad se reunió este miércoles con el vicecanciller ruso Sergei Rybakov y la delegación que le acompañaba. Las conversaciones sostenidas durante la reunión giraron en torno de los recientes acontecimientos, donde el presidente al-Assad expresó el aprecio del pueblo sirio a Rusia por las posturas de este último, que respaldan a Siria ante la feroz embestida del terrorismo takfirista secundados por Occidente y algunos países árabes, señalando que estas posturas fortalecen la esperanza de trazar un nuevo mapa para el equilibrio internacional. A su vez, el vicecanciller ruso enfatizó que Rusia mantiene una firme postura ante la crisis siria, la cual se basa en la necesidad de alcanzar una solución política y de aferrarse a las leyes internacionales que rechazan el uso de la fuerza y respetan el derecho de los pueblos a la autodeterminación, señalando que el asunto sirio constituye una prioridad para Rusia y un eje de las políticas internacionales. El alto oficial ruso destacó la importancia de que los líderes de ambos países prosigan las negociaciones y la colaboración bilateral. El viceprimer ministro y ministro de Exteriores e Inmigrantes sirio Walid al-Muallem examinó con el vicecanciller ruso Sergei Rybakov el acuerdo marco entre Rusia y Estados Unidos, basado en la adhesión de Siria al Tratado de la No Proliferación de Armas Químicas. El ministro al-Muallem hizo énfasis en la confianza mutua entre las dos partes, el esfuerzo de enfrentar todo lo que está tramado en contra de Siria y el pueblo sirio. Rybakov afirmó que Moscú pidió a sus socios occidentales a no regatear sobre la crisis en Siria, y no crear obstáculos y trabajar en el marco del acuerdo ruso-estadounidense. En declaración a la prensa rusa citada por Russia Today, Rybakov señaló que Moscú había recibido de Siria evidencias del uso de armas químicas por la oposición armada siria en Ghouta, y comenzó a estudiar dichas evidencias. Y sobre el informe de los investigadores de las Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas en la zona rural de Damasco, Rybakov dijo que Moscú se siente decepcionado por la naturaleza politizada y sesgada de las conclusiones de los investigadores de las Naciones Unidas que visitaron a Siria el mes pasado. El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que la oposición siria ha recurrido a las provocaciones con el fin de inducir a una intervención militar extranjera en Siria. Durante su participación en el Foro Internacional para el Diálogo Valdai, Lavrov subrayó que su país tiene suficientes evidencias que indican que las noticias sobre el uso de armas químicas reflejan que la oposición recurrió a provocaciones con el fin de inducir a una intervención militar contra Siria. El ministro ruso señaló que Moscú entregará al Consejo de Seguridad de la ONU las pruebas presentadas por Siria que demuestran el uso de la oposición de armas químicas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexander Lukashevich, calificó de inadecuado acusar al gobierno sirio de usar armas químicas en Siria sin una obvia evidencia. Lukashevich anunció que el informe presentado por los investigadores de la ONU alentó para esclarecer los casos exactos del uso de armas químicas y señaló que Rusia afirma el involucramiento de bandas armadas en el uso de armas químicas en la base de los datos que se han recogido. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Dr. Bashar al-Ja'fari, dijo que el gobierno sirio está estudiando todo lo mencionado en el informe parcial de la Secretaría de las Naciones Unidas, explicando que el gobierno sirio no desea anticipar el juicio sobre el contenido del informe antes de hacer un estudio cuidadoso y global de sus detalles. Leyendo la declaración de Siria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su sesión de audición al informe de la misión de las Naciones Unidas, Ja'fari dijo que las conclusiones parciales del equipo de investigación que hablan del empleo del uso de gas sarín no añaden nada nuevo a lo que el propio gobierno sirio había alertado en varias ocasiones desde hace mucho tiempo, señalando que el gobierno de Siria desde el inicio de la crisis advirtió del peligro de la utilización de armas químicas en Siria por parte de grupos terroristas, algunos vinculados a Al-Qaeda. Ja'fari aclaró que Siria deseaba que la Secretaría esperara por un informe global y no limitarse en un informe parcial,
ya que eso alteraría el carácter exhaustivo de la investigación y serviría a las agendas intrusivas de algunos países. Al-Ja'fari manifestó que provocar el denominado expediente de armas químicas en Siria tiene como objetivo socavar la posibilidad de celebración y éxito de la Conferencia de Ginebra II y proceder a la posibilidad de una agresión militar. Por su parte, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, calificó de acto provocativo el ataque desatado con armas químicas en las proximidades de Damasco, y que Moscú insiste en la realización de una amplia investigación al respecto, agregando que existen numerosas evidencias que indican que el ataque químico en Guta el 21 de agosto pasado fue una provocación que tenía como meta provocar una intervención militar extranjera en la crisis siria. El Ministerio de Exteriores checo reiteró que la solución de la crisis en Siria debe pasar por los medios pacíficos y diplomáticos. En una declaración emitida la noche del martes, Cancillería checa acogió con satisfacción el acuerdo ruso-estadounidense sobre las armas químicas en Siria y añadió que apoya la culminación de la ejecución de este acuerdo mediante la emisión de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El Papa Francisco I reiteró su llamamiento de acudir al diálogo y al respeto a la justicia, a fin de poner fin a la crisis en Siria. El Papa Francisco subrayó durante la reunión general semanal, que abarcó cerca de 40.000 fieles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, que se dirige específicamente al querido pueblo sirio, diciendo que la única manera para resolver su tragedia humanitaria será a través del diálogo y la negociación con el respeto por la justicia y la dignidad de todos, especialmente de los más débiles e indefensos. Una fuente oficial informó que destacamentos del ejército confiscaron en un suelo de los terroristas en el barrio de Berze fusiles automáticos, fusiles de francotiradores, binoculares nocturnos, aparatos para medir la distancia, sofisticados dispositivos de telecomunicación y pasaportes. Otros destacamentos eliminaron a terroristas cerca de la mezquita Al-Omari en el barrio del Kabun. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas infligieron bajas y heridas en las filas de una banda terrorista en Harasta, así como desactivaron cuatro artefactos explosivos fabricados de la sustancia C4, cerca del hospital de policía. Asimismo, agregó que las Fuerzas Armadas destruyeron dos suelos de cabecillas de terroristas en la ciudad de Duma e exterminaron a terroristas en la localidad de Erbin. Paralelamente, las Fuerzas Armadas destruyeron a los terroristas un depósito de armas, un cañón antiaéreo y ametralladoras pesadas y acabaron con un número de ellos en las fincas circundantes de la localidad de Shaba. También las Fuerzas Armadas exterminaron a varios terroristas en las fincas de Al-Bahari, situada dentro de Ghouta Este. A todo ello, destacamentos del ejército demolieron a un suelo del este de la ciudad de Daraya, eliminando a todos los terroristas que se encontraban adentro. Otros destacamentos arrasaron con terroristas del Frente al-Nusra en las fincas de Yabrut. Asimismo, las Fuerzas Armadas destruyeron lanzacohetes, un mortero y armas y municiones cargadas en vehículos provenientes de Turquía en las aldeas de la ciudad de Alepo. Una fuente militar mencionó que unidades militares liquidaron a concentraciones de terroristas en la zona de Khan al-Asal y destruyeron sus armas, municiones y herramientas criminales, mientras que otros destacamentos destruyeron a tres lanzadores de cohetes y un cañón de mortero en Al-Jdeide, Rasm al-Abud, Ecueres y liquidaron a todos los terroristas. La fuente agregó que fueron destruidos carros cargados con armas y municiones al norte del lago de Jabul, en el sureste de Alepo. A todo ello, una unidad militar liquidó a los integrantes de un grupo terrorista armado que intentó infiltrarse en la ciudad de Alepo y destruyó sus armas y municiones. Por otra parte, un cohete lanzado por terroristas impactó en la calle Barón en la ciudad de Alepo, causando la muerte de cuatro ciudadanos y graves heridas a otros seis. Una fuente oficial informó que una unidad del Ejército Nacional aplastó este miércoles a una concentración de terroristas del Frente al-Nusra
en el poblado de Kafar Nabuda, en la provincia central de Hama, y destruyó ametralladoras pesadas y una variedad de armas y municiones. En la ciudad oriental de Deir Zor, una fuente militar declaró que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas destruyó un depósito de armas y municiones de los terroristas en una operación que se llevó a cabo la noche del martes en el barrio Al-Arfi de la ciudad de Deir Zor. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente Al-Assad afirma a Rybakov que las posturas rusas que apoyan a Siria impulsan la esperanza de trazar nuevo mapa del equilibrio mundial. El canciller Sergei Lavrov: Rusia entregará al Consejo de Seguridad las pruebas presentadas por Siria sobre el uso de las armas químicas por parte de la oposición armada siria. El ejército árabe sirio elimina a varios terroristas del frente al-Nusra y destruye sus armas y municiones. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención prestada y que tengan muy buena noche.